Bueno, Lázaro, pues exitosa tu gira por Europa, si nos puedes comentar un poco a los amigos del Dictamen Online. Muchas gracias otra vez por estar aquí, bienvenido siempre. Pues muy contento, superando mis expectativas siempre, reafirmando y confirmando mi fe, el zar de la Guayabera, interesantísimo porque los italianos con un frío, yo sentía mucho frío, pero de Guayabera para la pasarela, ¿no? El cierre lo hicimos en el obelisco de San Pedro, en el Vaticano. Todavía no había papa, no había, y había muchas torres, como andamios de medios de comunicación. Pero fue muy interesante y vendí en euros. Eso fue lo mejor. Eso fue lo mejor, sí se vendió y ni siquiera esa expectativa tenía. Y estoy muy agradecido, muy contento. No había habido precedente de que alguien fuera a presentar la Guayabera a Roma. Estuve en Milán en un evento, pero de invitado. No participó mi ropa, primeramente Dios, pues se podrá en una Fashion Week en Milán. Pero en Roma sí, tenía yo con la Comunidad Católica Mexicana y ahí me atendieron súper bien, estuve muy agradecido con ellos. Nos fue bien, les encantó la Guayabera, se les explicó la historia de la Guayabera y me hicieron enlaces con programas de aquí, noticieros y todo eso. Y me hicieron enlaces con programas que nos hicieron de aquí. Muy contento. Perfecto. Oye, en este caso, la comunidad mexicana ya, ¿cómo se hizo sentir con Lázaro? ¿En algún momento se sintieron en esa conexión otra vez con sus raíces, con su país, más que nada por la presencia de ver algo típico mexicano allá? Pues sí, mira, fue una conexión bien bonita. No están muy acostumbrados a que nos visiten, y menos con un producto veracruzano. Yo llevé, me prestó el gobierno del estado unos videos muy padres, los puse en una pantalla antes de sacar la historia de la Guayabera. Me falla el lo que llevaba la presentación. Yo no soy muy de la tecnología, a mi asistente también le falla, no es ingeniero, y me la aviento de viva voz en español, con traducción al italiano, porque había también público de Italia. Y salió mejor porque transmití más y pues me sentí muy cobijado. Luego me recibió el embajador el otro día que estuvo en el evento, me invitó a la embajada. Es una experiencia muy bonita, o sea, salir de tu terruño. Yo que soy de una cuna, pues de Alvarado. Yo digo algo que lo copié de una persona que qué buena onda, que no pareces mexicano. Bueno, soy mexicano, soy alvaradeño, veracruzano. Dice, digo, y les convengo. ¿Por qué? Porque no todos somos así de buena onda, no todos somos así de buena gente. Entonces, bromeábamos, ¿no? Y fue muy bonito. Pues mira, no había llegado a Veracruz, aquí al Zar de la Guayabera, y me encontré en México a una amiga, actriz. Se dan cuenta, le platico de lo que acabo de hacer, y me dice, se miran el uno al otro, la pareja, y dice, vamos a presentarte a Alejandro Basseri para que le hagas a Luis Miguel. Le digo, wow, o sea, el sol nace para todos, ¿no? El sol, ¿no? Y pues sí, ya hay una, ya estoy haciéndole algo de ropa. No me pronuncio como el oficial diseñador de Luis Miguel, yo no el entregado, espero que le guste. ¿Te mandaron alguna especificación en cuanto a que vaya? Me dieron una muestra, es negra, es de lino. Las primeras son negras de lino porque creo que no encontraban. Y no encontraban con propuesta, con moda. Y no es guayabera. Bueno, es una guayabera y hay otras que son tipo esto, que tienen, son Lázaro Morteo y son detalles artísticos. Sí, es un momento bien importante. Estoy contento porque me dijeron algo en Roma y es algo, y me lo dijo un amigo, que coincidió, porque esta vida es de coincidir. Me dijo, Lázaro Morteo, tus guayaberas, tus camisas, se están volviendo y van a ser aspiracionales. Yo dije, ¿cómo? Dice, sí, que las personas ya quieren y van a querer cada día más vestirse de guayaberas y camisas de Lázaro Morteo. Eso me llenó de mucha alegría y de mucha motivación, porque estoy pasando por momentos muy duros, pero también
recordé algo que dice: cuando más adversas nos parecen las circunstancias externas, es cuando mejor se manifiesta nuestro poder interior. Entonces, yo estoy aislado de todo lo que me duele, hasta el tuétano, porque son cosas que tienen que ver con mis hijos y son cosas que tienen que ver con mi patrimonio. Y finalmente, amo mi trabajo, tengo ángeles en la tierra que me ayudan y sé que me van a ver o me van a leer. Y yo le sigo por el lado positivo, transmutando lo negativo a positivo, convirtiéndolo y viviendo con mucha gratitud. Yo a Dios le agradezco todo. Todas las cosas buenas vienen de Él, lo que no es bueno no viene de Él. Y aquí hay un propósito. Yo quiero, y lo repito siempre y cada vez que pueda, que el mundo conozca la guayabera veracruzana, que el mundo se vista de Lázaro Morteo. Ese es mi sueño, y los sueños se logran trabajando y teniendo esa visión y teniendo la ayuda y el soporte y el cobijo de todas las personas que creen en mí, que cobijan en mí, de los medios, de mis clientes, de mi familia, de la gente que trabaja conmigo, de Don Mario, que es mi cortador. Entonces, casi nunca los menciono, y es un momento de cuando a veces te aprieta la situación dura, de en algo que te duela, entonces valoras, ¿no? Entonces yo valoro todo. Benditos mis operarios, que se llaman los que arman las guayaberas, mi cortador, que he tenido uno en toda mi vida, en mis 17 años de carrera. Entonces estoy feliz. Y pues, haciéndole unas camisas a Luis Miguel, contentísimo. Espero que le gusten y que sea yo, espero que le gusten y que me vuelvan a buscar.